Bueno. Bueno, oye, estuvo rápido, qué bueno. Ahora sí, ya estoy en mi casa, no hay ruidos, el internet está estable. Está estable, está padre. Perfecto. Bueno, pues a Lo único ver. que es que Sí. Tengo que lavar los trastes y entrasarlo porque ya se me hizo tarde para ir al cumpleaños de mi primo. Pero vamos a ir hablando. Okay. Bueno. Pues Parezco una persona bien ocupada, pero no. parece no ocupado. Ah, ya, okay. Bueno, pues algo que quieras comentarle a nuestra audiencia, sí, bueno, eres el invitado, bueno, te presento. Bueno, chavos, pues la audiencia, bueno, pues nos acompaña Edgar, aquí un compañero de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, la poderosísima UAP. No se equivoquen con ninguna otra. Oye, es la verdad, La poderosa física matemática. sí. Y pues bueno, pues hay muchas cosas de qué hablar en este podcast, y pues en particular para esta estación. Vamos a poner que en general va a ser un tema de ocio, pero ¿qué te gusta que sea el tema? ¿Cómo le llamamos? Ah, no sé. Random. Random, ok. Random, descubriendo el mundo. Descubriendo el mundo. Me parece bien. ¿Algún tema que quieras proponer, de inicio? Bueno, o sea, a lo mejor no de inicio, pero pues por ahí está pendiente el hablar un poco de las criptomonedas, la programación y qué estamos. Ah, sí, bueno, que te querías anotar para platicar de los artículos no intercambiables, ¿no? Aparte. Sí, Esos cómo está son, roto eso, ¿eh? esos cómo son. Ah, bueno, pues, o sea, la verdad, pues se ve así como que muy ridícula la cosa, porque literalmente nada más pues es un artículo digital, o sea, no sé, un pedazo de video, una foto, o no sé, un pedazo de audio o algo por el estilo, pero así completamente digital, y o sea, ni siquiera, ¿qué se podría decir? O sea, no es algo así como que único, porque pues o sea, es digital, ¿no? O sea, pues cualquier persona puede pues copiarlo, reemplazarlo y demás, ¿no? O sea, pero, o sea, simplemente pues la cosa es de que pues lo enlazan a la red de criptografía de alguna criptomoneda. Y pues, o sea, el enlace como tal de que está ya pues encriptado ahí, y principalmente el enlace, o sea, principalmente el hecho de que pues está ahí enlazado, pues, y pues, o sea, es un enlace a un artículo digital encriptado en una red de criptomonedas con una firma única y pues a un tiempo único. Entonces, que bueno, o sea, la firma, pues, o sea, ahí dependiendo de las cosas, pues, o sea, la firma del autor, la firma de pues el que. Pues sí, básicamente la firma de la firma criptográfica, se podría decir, del autor, y pues la fecha de agregarlo a la red,
pues, o sea, todo eso lo vuelve un artículo único, al menos en esa red de criptomonedas, porque, pues, o sea, no hay ninguna otra forma de que, pues, o sea, se modifique, no, inclusive de que haya otro artículo, ¿no? Con la misma fecha, pues, la misma firma del autor, bueno, posiblemente podrían haber unos cuantos, ¿no? Pero no muchos más, si es que el autor, pues, emite duplicados al mismo tiempo. Pero, sí, o sea, básicamente pues, la idea es de que pues, se crea un artículo digital único encriptado en la red. A ver, tenemos un mensaje. Buena, buena, ¿cómo están? Oye, ¿saben que tengo un problema enorme? Y es que la otra vez me acosté con una amiga y ahora saben que tengo unos granos en el... Ok. Creo que... Okay. Bueno, pues vaya con el doctor. Sí, le recomendamos ir con el doctor. ¿Eh? ¿Qué pasó? Tengo entendido que hay unas glándulas pequeñitas que parecen granos que sirven para segregar aceites y grasas que están por ahí. No sé si se refiere a estas. Híjole, bueno, supongo que para cuando pase esto al YouTube voy a tener que editar eso. No, Edgar, te nos estás yendo. Ya se nos fue.